buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas. Un saludo para todos y cada uno de ustedes, su servidor Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a este Conversarte, el arte de conversar. Y hoy tenemos una grata visita, hoy tenemos a una maravillosa compañera, actriz, una genial persona, quizá una de las más grandes actrices de comedia que tiene nuestro país. Y no estoy exagerando, ustedes la conocen muy bien, la han visto en televisión, la han visto actuando muy bien, la han visto bailando, la han visto incluso cantando. Y se está riendo en estos momentos, ya casi voy a decir quién es. Y ustedes van a disfrutar, espero, que estos 60 minutos acá en Conversarte. Hoy estamos desde Cabinas Confort en Punta Arenas, en la Bella Perla del Pacífico, Punta Arenas. Y aquí están los números telefónicos para que vengan a visitarnos acá en Cabinas Confort. Aquí se pasa rico un fin de semana, de un día para otro. Así que ya lo saben, Cabinas Confort acá en Punta Arenas. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra querida invitada, Carmen Chinchilla. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, Carlitos, y muy buenas noches a toda la gente que está ahí detrás de las cámaras. Un placer y muy honrada de estar aquí. Muchas gracias, de verdad, esto es mutuo, esto es igual. Para los que la conocen, porque la conocen muy bien, pero mucha gente, quizá la gran mayoría de la gente, no la conoce así como está en estos momentos, al natural, la actriz, el excelente ser humano que es Carmen Chinchilla. Carmen, contémosle a la gente, ¿quién sos vos en televisión? Bueno, yo le doy vida al personaje de Elvirilla, Elvira Rodríguez Villalobos, mejor conocida como Elvirilla en Los Enredos de Juan Vainas. En el universo de Juan Vainas, correcto. Que pronto regresaremos en septiembre o octubre, una cosa así. Carmen, iniciemos entonces con vos. Vamos a ver. Dicen las notas que tengo acá que Carmen es Carmen María Chinchilla Ramírez. Así es, ese es mi nombre completo. Nace un 5 de diciembre, Carmen. Exacto, 5 de diciembre de 1966. Y es que, bueno, ¿habías visto este programa anteriormente? Creo que no, ¿verdad? No, no, esa parte no, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Es que mucha gente cuando viene y se enojan. Se enojan porque digo la fecha exacta, el año exacto de nacimiento, otros no, pero ya en esta segunda temporada vino María Torres, dijo más bien, María dijo la fecha exacta, uh-huh. Invitados de acá de Punta Arenas también han venido y todos ya no les importa que diga la edad. Nunca he tenido problemas con la edad, nunca. Eso me nunca. Encanta. ¿Quién es don Víctor Manuel Chinchilla Rodríguez, Carmen? Ese es mi papá. Mi papá, que en ese momento tiene 79 años y de ahí es la imagen masculina más importante que tengo en mi vida. Y me imagino que nos está viendo y en tu compañía, porque vas a ver el programa con ellos. Sí, así es, con él y con mi mamá. Ah, bueno, ahora que es tu mamá, María de los Ángeles Ramírez Marín. Así es, mejor conocida como Marita. ¿Verdad? Porque no la conocen como María de los Ángeles. Yo creo que María de los Ángeles es solo como problemas legales o el seguro social. Pero no, ella es Marita Ramírez. Conocida como Marita, entonces. Ah, exactamente, Ramírez, de los de Ramírez, de Ramírez Marín de Tibás. ¿Qué representa para Carmen esas dos figuras? Vamos, ya están mayores ellos y han estado toda una vida con vos. Exacto. Te han apoyado en las buenas y en las malas. Así es. Te apoyaron cuando quisiste entrar a estudiar artes dramáticas. Pero mira, ahí hay todo un tema. ¿Qué pasó? Porque, ya dije que tengo 54 años, entonces eso quiere decir que yo, cuando salí del colegio, era por ahí de 1983, que me gradué de quinto año. El teatro, la carrera de actuación, en ese momento prácticamente era nula. Para la gente de la población, ¿verdad? Para cierto sector. Sí, para cierto sector de la población. Sí existía la carrera, claro, obviamente que sí, pero era muy mal vista. El que estudiaba teatro en este país era muy mal visto. Sí. Entonces mi papá fue el primero que brincó
Me decía, jamás, hizo un montón de pachucos y de... De marihuana. De marihuanos y homosexuales y de todo. Sí, entonces, todas esas calificaciones negativas en aquella época. En aquella época. Entonces yo estudié teatro a escondidas de mi papá. ¿Cómo escondidas? Ajá, de mi papá. La única que sabía que yo estaba estudiando teatro era mi mamá. Pero ingresaste al Taller Nacional de Teatro creo que en 1987. Correcto, porque yo salí del colegio en 1983, anduve por muchas carreras como hace todo el mundo, carreras que pasaron por ahí como la administración de negocios, la publicidad, nada de eso me gustó. Me fui a vivir un año a Estados Unidos. Ahí fue donde aprendí inglés y cuando regresé me metí a la Universidad Nacional. Cuando yo me matriculo en la Universidad Nacional, al mismo tiempo hice la prueba en el Taller Nacional de Teatro. ¿Y la pegaste? Y la pegué. Entonces, para mi papá, yo pasaba todo el día en la universidad estudiando inglés. Estabas en la UNA estudiando idiomas. Inglés. Exacto. Me matriculé en la Universidad Nacional estudiando inglés. Y me metí al Taller Nacional de Teatro al mismo tiempo. De 5 a 9 de la noche. De 5 a 9 de la noche. La única que sabía era mi mamá. Ah, bueno, entonces el apoyo fue unilateral. Sí. Solamente tu madre. Solamente, sí. Aunque ya para este momento, ¿verdad? Ya el apoyo es claro. Absoluto. Vamos a ver, ¿de dónde sacaste que querías estudiar teatro? ¿Quién hizo teatro en tu familia? Nadie. Yo vivía... Mira, cuando yo estaba chiquitilla, parte de mi infancia la pasé en ¿cómo se llama? En Cartago, allá en Paraíso de Cartago. Era campo, completamente campo. Y luego nos vinimos a vivir a 5 esquinas de Tibás. Y una vez me llevó mi mamá, junto con mi hermana, a esa biblioteca que quedaba debajo del parque central. La Carmen Lira. Ajá. Se llamaba, que vos te metías ahí en era un túnel, ¿verdad? Había algo ahí, era una biblioteca. Estando ahí, yo tenía como 6 años, una cosa así. Estando en esa biblioteca hicieron una obra de teatro. Era una muchacha, me acuerdo perfectamente como si fuera hoy, que hablaba de los volcanes. 1972 y, estás hablando. Sí, más o menos, ajá, exacto. Ajá, ajá. Entonces yo me acuerdo que a mí me dejó, o sea, me atrajo toda mi atención ella. Yo me senté al frente y yo me dije, yo quiero hacer eso que está haciendo ella. ¿Y qué le dijiste a tu madre? Eso, yo quiero hacer lo que hace ella. Pero estaba muy pequeña, yo tenía como 6 años, una cosa así. Fue en el colegio cuando yo empecé a ser loco. Ya me metí en un grupo de teatro y entonces lo dirigíamos y hacíamos obras de teatro y andaba para arriba y para abajo haciendo teatro. Pero fue ya en el colegio y siempre me apasionó. Ya tal punto que continuaste entonces, ingresaste al Taller Nacional de Teatro. Me metí al Taller Nacional de Teatro. ¿Y la primera obra que hiciste ya profesional? Mi primera obra profesional se llamó Se Busca un Hombre Honesto. 1990. Exacto, el teatro... Tragaluz. ¿Ah? Pero el grupo se llamaba Tragaluz. Ajá. El teatro era la sala de la calle 15. Ah, ok, allá por la Plaza de la Democracia. Ajá, que era la casa cultural de El Salvador, del país, El Salvador. Claro. Entonces ahí lo que vivían eran salvadoreños. Entonces fue una experiencia sensacional, porque eran teatreros salvadoreños. Vamos a ver, recuerdo esa obra, la leí en algún momento, un grupo local acá en Punta Arenas la montó en el año 94. Pero no era comedia. No era comedia. Era un drama. Y vos, por lo menos te hemos visto toda una vida haciendo comedia. Es que ahora está como un poco más separado, porque antes las obras no eran completamente comedia. Digamos, un poquito después, cuando yo empecé a trabajar con Eduardo Zúñiga en el Teatro Chaplin, Eduardo manejaba... A Eduardo le encantaba el humor negro. Le encanta el humor negro, todavía escribe. Y a él le encantaba... No, que las obras no fueran completamente comedia. Le encantaba llevar al público a situaciones donde... Al extremo, o sea, que verlos llorar y ya cuando la gente estaba estresada, soltar con un chiste. Entonces era muy rico trabajar con Eduardo Zúñiga en ese sentido, porque no era comedia por comedia. Uh-huh, ¿me explico? Uh-huh, es que siento que en estos últimos años, ahora sí, si no te reís, la gente sale brava. Sí. Del teatro y dice, no me reí, no me gustó. En cambio con Eduardo era muy divertido porque lográbamos sacarle todos los sentimientos al público. Siempre, y siempre fue así. Vuelve, o más bien, inicia 1991, uh-huh,
y apareces en una obra. Ese personaje fue un personaje icónico, uno de tus mejores personajes, y yo lo vi. Lo vi en 1991 aquí en la sala de la Casa de la Cultura. Era una chiquilla de 15 años, creo, 16 años. Sí. Prohibido hablar de sexo en esta casa. Prohibido hablar de sexo en esta casa. Hice una, yo tenía 20 algo, no me acuerdo, 20 algo. Bueno, eso es muy bueno para los números, ahorita me decís. Tenía 20 algo y hice el personaje de una adolescente de 15 años. Y tenés 26 años. Bueno, imagínate, y la gente lo adoró. La adoraba, esa obra tuvo muchísimo éxito, porque además era muy divertida. El título lo dice, prohibido hablar de sexo en esta casa. Nos estamos devolviendo 1991, como decís, sin celulares, sin internet, sin computadoras, nada, ¿verdad? Lo que teníamos eran periódicos y aquel teléfono así, ajá, ¿verdad? Ajá, que era nada más. Entonces, familias un poco más conservadoras, Costa Rica un poco más conservadora, y los hijos adolescentes tratando de hablar de sexo con los papás en la casa. Y la única frase famosa era, prohibido hablar de sexo en esta casa. ¿A quién no, se habla no, es eso? Que lo digo porque en esa época yo tenía 16 años, 17 años, uh-huh, y todos nos identificábamos mucho con tu personaje. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, claro, es que andaba, era un personaje muy bonito porque andaba tratando de experimentar. Y lo más bonito que me gustaba de esa obra es que mi personaje preguntaba y preguntaba y nadie le contestaba. Era necia. Sí, pero es que quería saber de sexo. Claro. Y no es algo, mira, sigue sucediendo, eso es lo peor. Estamos hablando de 1991, estamos en el 2021. Ahora hay más información, hay más acceso a ese tipo de información, pero, y como decís, era otra época. Uh-huh. Sin embargo, también tenía cierto grado de educación, de educar. Ah, sí, claro. A la gente, al espectador. Por eso es que en aquel momento nos apoyó la Embajada de España. Ajá. Nos ayudó con el material de mano y nos ayudó con un montón de cosas, porque nosotros, me acuerdo que una de las partes más icónicas de la obra era cuando ella decidía, mi personaje decidía tener sexo, pero ella decía, ok, la única manera aquí de poder hacerlo es tomándose un anticonceptivo, pero ella no sabía cómo se tomaban. Claro. Ella pensaba que se tomaba una pastilla y en la noche iba a tener sexo. Y no quedaba embarazada. Y no quedaba embarazada. ¿O no le daban alguna enfermedad de transmisión sexual? No, ella no tenía el menor, o sea, ninguna noción. Veme la ignorancia que le presentábamos a la gente, ¿verdad? Y la gente se reía mucho, y ella se ríe mucho porque les debe haber pasado más de una. Y a más de uno, ¿verdad? O sea, toma la pastilla anticonceptiva y sexo en la noche, según ellos, no iba a pasar nada, ¿verdad? Cuando eso tiene todo un proceso. Pero tengo entendido que Eduardo Zúñiga te vio en la obra. En esa obra. En esa obra. Él fue una vez a ver esa obra. Se esperó a que saliera todo el mundo. Nosotros nos quedamos por ahí. Se me acercó y me dijo, quiero que vos estés conmigo en la próxima obra que voy a montar en el Teatro Chaplin. Y yo le dije, claro, por supuesto, ¿por qué no? La hice y me quedé 17 años trabajando en el Teatro Chaplin. En el Teatro Chaplin. Sin bajarme del escenario. Bueno, ya casi vamos a ese tema, te me estás adelantando. Vamos a ir a nuestro primer corte. Estamos en Conversarte, el arte de conversar, hoy con una amiga queridísima, una excelente actriz, Carmen Chinchilla. Ya regresamos con más. Estamos en Conversarte. Chung San está de regreso en Punta Arenas. Ahora en el segundo piso del Hotel Tioga y abierto al público. Aquí te esperamos con todos aquellos platos clásicos que disfrutaste por años. Y además te traemos recetas nuevas como el lomo al estilo Kung Pao, pollo a la naranja, unos suculentos camarones con arroz o un pescado con maíz dulce. Ven, acompáñanos en esta maravillosa nueva locación, frente al mar con una espectacular vista panorámica de nuestro adorado Paseo de los Turistas. Contáctenos, será un placer atenderle. Chung San ahora es bistro, pero con todos los sabores de siempre.
Y regresamos, estamos en Conversarte, el arte de conversar. Este programa se está transmitiendo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche en canales 8 y 15 de Cabletica. Miércoles, 9 de la noche, canales 8 y 15 de Cabletica para toda la zona del Pacífico de Costa Rica. Saludos también para la zona norte en San Carlos, Pérez Celedón, Golfito, Limón, Guanacaste, lugares que nos ven en Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión. Y hoy estamos con doña Carmen Chinchilla, actriz nacional, una maravillosa actriz y compañera. Ahora vamos a hablar un poco del universo Juan Vainas, donde ella pertenece de manera integral. Carmen, tuvimos que pedir un poco de agua porque está caliente acá. Sí, está muy caliente. Bueno, estamos en Punta Arenas. Así es. Así es como es. Carmen, hablemos un poco, entonces, te fuiste de Tragaluz. Sí, se deshizo. Fue un grupo que tratamos, fue como para iniciar, ¿verdad? Fue como para calentar motores un poco, pero poco tiempo después, los que los formamos, nos fuimos para diferentes lugares, con Lucho Barahona, yo me fui para el Chaplin, y todos como que se desintegró un poco el grupo, pero era precisamente para eso, para salir. Claro. Después de la graduación, salir un poco, empezar a hacer teatro, y yo me fui para el Teatro Chaplin. 17 años en el Chaplin. 17 años en el Chaplin. Hablemos de algunas obras icónicas en la vida de Carmen Chinchilla en esos 17 años, de esa época. Vamos a ver. Bueno, inicié con un papel muy pequeño en una obra que se llamaba La Señora Despelote, con Rafa Flores. Ajá. En aquel momento, Gisela Solís, que ajá, también es otra maravillosa actriz de comedia, empezamos juntas en el Chaplin. Hicimos un papel, nosotros hacíamos las novias de dos muchachos que eran los sobrinos de la tía, ¿verdad? Era una señora ahí. Bueno, esa obra yo la recuerdo porque marcó el principio, porque después de que esa obra termina, yo, la siguiente obra, que se llamaba El Despelote. Es que hace muchos años de eso. Esa obra se llamaba, bueno, está La Tía Despelote. No, era. Se busca un hombre honesto, fue anteriormente. Sí, pero es que esa creo que esa no está. Pero fue la primera obra que hicimos solo tres actores y yo hice 8 personajes femeninos. Todos los personajes femeninos los hice yo. Entonces ese fue un trampolín enorme, porque a partir de ese momento no había personaje que yo no hiciera, ¿verdad? Fue muy bonito, fue maravilloso. No, un fogueo, pero también impresionante, sí, para alguien que, vamos, uno sabe el talento que tenés, eso es de sobra visto, pero es un fogueo para alguien que está iniciando profesionalmente y que va a brincar para lo que viene. Sí, exactamente, eso me preparó mucho, mucho. Luego, en aquellos años, el teatro no era como ahora, ¿verdad? O sea, que vos vas y se llenan las salas y a veces tenés que ir, llamar varias veces porque no hay campo, no. Era muy poca la gente que iba al teatro Costaba mucho. Pero el Chaplin logró amarrar un público y hubo momentos donde iba ya a buscar a los actores y a las actrices que estábamos en el Chaplin. Y se vino una obra escrita por Eduardo Zúñiga, que éramos solo dos mujeres, Lorena Varela y yo, y en realidad se llamaba Bolero de Medianoche. Claro. Así se llamaba. Uh-huh. Pero abajo decía, el anuncio era de un periódico, porque antes era puro periódico. De La Nación. De La Nación. No había nada de esto de internet. Entonces el anuncio decía así. Estaba así el anuncio y decía, Bolero de Medianoche, dos mujeres de la puritica calle. Y que ustedes vinieron aquí a Punta Arenas. Ajá. Pero lo vacilón te lo cuento así porque la gente llamaba y decía, es que yo no quiero ver ese bolero, yo quiero ver las mujeres de la puritica calle. Ah, ok. Entonces ellos pensaban que eran dos obras. Y no. El público le puso el nombre. El gancho. Era el gancho, sí, era como ¿qué podrá decirse de ahí? ¿No? Era Bolero de Medianoche, no sé, dos mujeres de la política calle, y la gente decía, ok, yo quiero ver las dos mujeres de la política calle y no el bolero de medianoche. Era lo mismo. ¿Y cuánto estuvo esa obra? 2 años en cartelera a teatro lleno. ¿Y antes era de martes a domingo? No, en ese momento estaba de jueves a... Ya era de jueves a domingo. Era de jueves a domingo. Por primera vez en la historia
por lo menos del Teatro Chaplin, no sé si les habría pasado a otros compañeros en otros teatros, estuvimos 2 años en cartelera con la misma obra. Eso fue una locura, porque eso no pasaba. No pasaba. Y la bajamos, y años después la volvimos a montar. La bajamos, y años después se volvió a montar. Fue una locura esa obra, una locura. Y yo siento que el tiempo ha ido como un poco para atrás, ¿verdad? Porque si esa obra la montamos ahora, me cae la censura. ¿Vos crees? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la gente se ha vuelto un poco más, no sé. No sé, yo creo que antes... No era una época más puritana antes. Estamos ya 20, 30 años después. Sí, pero ahora vos haces... Yo creo que hacemos esa obra y nos crucifican en redes por el vocabulario. Sí, era fuerte. Era muy fuerte. Pero era otra cosa que yo no entendía. O sea, era la historia... Era de 2 prostitutas, uh-huh. Y no cualquier prostituta, sino eran prostitutas de calle 12. O sea, imagínense la ficha. ¿Y cómo querían que hablaran? Como universitarias. Era la vida de ellas dos. ¿Y hubo gente que recriminó eso en algún momento? Mira, era muy divertido porque la gente llegaba muy mudada al teatro. Antes la gente era muy elegante, sí, para claro, ir al claro, teatro. Era claro. Todo como una, ¿verdad? Entonces llegaba aquel montón de público, todo el mundo así. Y empezaba la obra y era aquel silencio. Y nosotros decíamos, ¡ay, por Dios!, ¿verdad? Pero la gente, eso era que tenía Eduardo. Eduardo tenía una magia para escribir. Y empezaba a engolosinar a la gente, y la gente empezaba a quererlas, a querer los personajes. Un buen timing tenía además. Pero todo, y al final de la obra, la gente aplaudía de pie, lloraba con nosotras. Bueno, era algo impresionante, yo creo que por eso fue un éxito. Aquí ustedes vinieron, recuerdo, fue en el año, ya creo que fue la segunda vez que la montaron. Ustedes vinieron acá en el 95, en el año 95. Y sí recuerdo que las 290 personas de la Casa de la Cultura se pusieron de pie. Sí. Y duraron 2 horas 20 minutos esa vez. Sí, sí. Era apasionante, era una obra. Además de que Lorena Varela, que también es una gran actriz, bueno, ya un poco retirada de esto, hacíamos una excelente química en escena. Ella llevaba la parte más dramática, sí, claro. Y yo la parte de comedia. Maravilloso. ¿Qué otra obra tenemos de esa época, de los noventas, Carmen? Vamos a ver, de tu primera época de oro. Digo tu primera época de oro, porque viene los 2000, apareces en Repretel, ajá. Luego como que baja tu participación a nivel de televisión. Ajá. Nunca has tenido tampoco un alto perfil, creo que una decisión ya muy particular. Sí. Y luego viene el universo Juan Bainas, que otra vez vuelve la otra época de oro de Carmen Chinchilla, pero no nos adelantemos. ¿Qué otra obra te marcó en los noventas? El inquietante aroma del amor. Eso fue una maravilla. Eso fue un sueño. Y pegaron un punch fuerte. Sí. Otra obra, otras obras escritas por Eduardo Zúñiga otra vez. Eran 3, creo. 4. 4. Él escribe 4 obras para participar en ese concurso que hace la Compañía Nacional de Teatro para decirle a la gente que se acerque, que escriba, que participe, que necesitaban dramaturgos en ese momento. Entonces Eduardo escribe 4 obras de época, él las llamaba así, 4 obras de época. Se pone un seudónimo con un nombre femenino y participa en el concurso con la Compañía Nacional de Teatro. Lo gana, la compañía monta sus obras y después de un rato de estar ahí, él decide agarrar 3, algo así, y montar El Inquietante Aroma del Amor. Nos reúne, éramos 4, 2 mujeres, 2 hombres en aquel momento, y dice, muchachos, vamos por el FIA y vamos por ir a representar a Costa Rica en El Salvador. Y participan en el FIA en 1995 en Cartago. En Cartago. ¿Qué pasó? Ganamos. Ganamos el FIA con una obra que en cartelera no nos iba a ver nadie, Carlos. Iban 30 personas. Sí. Porque era una obra diferente, ¿verdad? Una joya. Sí, era una joya. Una joya. Era a nivel actoral riquísima porque no teníamos nada en escena. Así es. Nada, era un cajón donde lo abríamos y sacábamos cosas como un sombrero, una guitarra chiquitita. Muy teatral todo.
y nos convertíamos en personajes. Éramos cuentacuentos. Primero éramos cuentacuentos. Y siempre me acuerdo porque éramos, o sea, vos veías la obra y la obra salía un actor y decía Cartago, 1888. Y salía otro y decía tal parte, tal. Y contábamos la historia, pero en medio de eso dábamos una vuelta y ya yo era el personaje. Y tenía al frente a mi compañero siendo un personaje. Entonces era una maravilla, ¿verdad? Porque todo ocurría ahí. Cuatro obras con un intermedio y sin nada en el escenario. Eso lo hicieron en el Chaplin también, ¿verdad? Eso lo hicimos en el Chaplin. Era un teatrito pequeñito, eran creo que tres filas. Teníamos, sí, aquí al frente y aquí al otro. El Teatro Chaplin era un teatro de arena, ¿verdad? Ajá, de lo que se conoce como arena. Sí, claro. Entonces, solo teníamos una pared aquí atrás porque nos veían aquí, aquí y aquí. Era un teatro cinematográfico, sí, prácticamente. Era de los más difíciles, claro, para los actores y actrices, ¿verdad? Porque mantener todo lo que nos enseñan en la escuela, de los no a la espalda, de los tres cuartos, de ahí no se podía. Más no bien vale. Tenías que hacerlo todo en diagonal. Todos tus movimientos eran en diagonal. Esa fue mi escuela, ¿verdad? Entonces, cuando yo me paraba en un escenario absolutamente frontal, era demasiado fácil. ¿Extraña a Carmen algo de esa época? Sí, claro que sí. ¿Qué? La gente. ¿La gente? Sí. ¿Hablas de espectadores o compañeros actores? De mis compañeros actores. ¿Quiénes? Francisco Salazar, que en paz descanse. Lorena Varela, Gisela Solís, Wilson Tames, Lorelai Sancho, que bueno, con Lore sí he podido trabajar más todavía en estas épocas, uh-huh, de aquí. Gato trabajó conmigo también. Jaime Castro. Es que yo creo que nadie lo conoce como Jaime Castro. Gato. Sí, ¿no? Gato. Rocibel Carvajal. Por ahí pasó tanta gente, pero tanta gente. Y creo que éramos diferentes. Y de mucha calidad humana, además. Sí, estábamos. Éramos diferentes a lo que hay ahora. Yo siento que ahora el actor es. Busca más que fama y otro tipo de cosas, pero en aquel entonces. Carmen, digamos, no todos. Yo sé que no. Pero no te me hagas el nuevo. Nosotros los nuevos. Por allá llegaste. Bueno, por allá llegaste. Ahora vamos a hablar de eso. Por allá llegaste con la gente de Punta Arenas. Sí. Sí. Por allá llegaste en los 90, aquellos tiempos. En aquella época. En aquella época. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Estamos hoy con nuestra queridísima actriz cómica por excelencia, digo por excelencia porque nadie, muy poca gente la ha visto en su faceta dramática. Vamos a un corte, regresamos con más acá en Conversarte, el arte de conversar desde la bella perla del Pacífico, Punta Arenas. Ya regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia. Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Magdiel Ramírez y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un afectuoso saludo a una compañera de teatro, a una persona admirable, una maestra de la comedia, a la señora Carmen Chinchilla. Un abrazo afectuoso, un saludo muy grande. Le admiro demasiado y espero que siempre le vaya muy bien. Gracias, Carmen. Oigan, esta noche se me ha estado haciendo muy rápida. Estamos en un programa bastante rápido. Carmen, has venido a traerle timing, como decimos en la timing en el teatro. Hablemos ahora, Carmen, de los finales de los 90s, iniciando este siglo. Te vas para Canal 13. Te llaman de Canal 13, ¿para qué? Es que lo que pasó fue que venía todo lo de festejos populares, ¿verdad? Como ajá, siempre, Canal 7, Canal 6, Canal 7, Canal 6, Canal 7, Canal 6, siempre. Y ese año vino un alajuelense muy famoso, que es, creo que fue Pollo, el Pollo Macho es. ¿Cómo se llama? Pollo Macho. Sí, de Alajuela. Ajá, ajá. Que es muy famoso y tiene mucha plata. Bueno, en aquel momento tenía mucho dinero. Y compró los festejos populares completos y se los llevó para Canal 13. Entonces, cierto, Canal 13 forma un elenco con lo que se repartía Canal 7 y Canal 6. ¿Quiénes eran? Marcia Saborío, Marcela Ugalde, Nel López,
¿verdad? Estaba, es el que grita puerta, es puerta, puerta, el cañero. El cañero. El, y varios, varias gente. Entonces, Canal 13, por primera vez en la historia, transmite los festejos populares y toros, y nosotros estábamos ahí. Fue muy divertido, fue diferente. Es que diferente. Además fue tu primera experiencia enfrentarte a cientos de miles de personas, porque además era en vivo. Era en vivo, era en vivo. ¿Qué sentiste, Carmen? La primera vez. Mira, es que ahí a nadie lo ve a uno. Es que sí. nadie te ve, porque vos estás... Sí, digamos, sí, como aquí ahorita. Sí, exactamente. Y además en el redondel, la gente es ahora hay como un vidrio y una cabina donde a vos te meten y nadie te ve. Y entras por otro lado. Me explico, entonces siempre he sido como muy aparte. Entonces, por eso es que siento que la gente no me conoce, ¿verdad? La gente, antes de Juan Vainas, la gente no sabía quién era yo, porque tampoco, cuando estuve en Repretel, tampoco la gente sabía que yo hacía ese personaje. Voy a adelantarme, acabas de dar un punto que me encanta y lo leí por ahí en internet, que en tu trabajo no saben, o muy poca gente sabe, o pasas a la par de la gente y nadie sabe que a la par está el Brilla. Sí, eso fue antes. Es que hay un antes y un después. Eso fue antes de Tu Cara Me Suena. Porque después de Tu Cara Me Suena, sí, claro, todo el mundo se dio cuenta. Porque antes nadie tenía la menor idea. Nadie, absolutamente nadie. Hablaba, la gente se levantaba y hacen bromas de eso, mira, chivolo, que mira, que Juan Vainas. Y nadie sabía que yo estaba asustada. ¿Escuchaste en algún momento que la gente hablaba mal de Brilla o de Juan Vainas? No, más bien se usaba el mote que dice, claro, uno, ¿verdad? Claro, claro. Se vacilaban entre ellos, pero no, nadie sabía, nadie. Ok, vamos atrás otra vez. Aula 6. Aula 6. Repretel, Canal 6. Se estrena, a mí siempre me ha pasado esas cosas, es muy raro. Se estrena Aula 6, yo no pertenecía al elenco. De hecho, la idea de Cacao, que era el productor de Repretel en ese momento, era hacer un programa con comediantes, no con actores ni actrices. Entonces estaba Cochovis, ajá, ¿verdad? El Edgar, que era ese, Edgar es músico. Llamaron a Freddy Víquez en aquel momento, estaba Lorena Varela también, Joanny Linares, que hacía Vaca Muerta, ajá, y estaba Maureen Salguero, la tía, que hacía la niña, ¿verdad? Y el personaje al que yo entro a sustituir era el que hacía Opo Marín. Opo duró un capítulo y hasta ahí. Me llamaron a mí, pero yo entro a hacer un papel de hombre. Sí, completamente diferente. De un niño, no una niña. Entonces, porque ya yo tenía el personajillo y lo conocían por ahí, entonces Eduardo lo propuso, Maureen lo propuso, ¿por qué no viene Migaja? Era un chiquillo, sí, Migaja, ya me acordé de Migaja, sí es cierto. Ya me acordé, dices, Migaja. Entonces, yo llego a ser a Migaja, el mejor amigo de Junior. Freddy Víquez, exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? Otra vez, te vuelvo a lo mismo, o sea, cuando vos me decías que qué extrañaba yo de aquella época, es que todos éramos como muy amigos, entonces esa serie fue hacerla con un grupo de amigos, porque todos éramos muy buenos amigos, entonces lo que hacía, nos reíamos tanto, pero tanto, además Carlos, era algo terrible, terrible, mira, era, nosotros empezábamos a grabar, nos hacían ir a las 6 de la mañana un sábado, después de viernes de teatro, ¿verdad? Sí. A las 6 de la mañana un sábado y eran las 6 de la tarde del sábado y nosotros no habíamos terminado de grabar un capítulo de 20 minutos. Bueno, y era otra época. Era otra época, además de cuatro cámaras así, en trípode y nosotros aquí actuando. Era otra cosa, entonces nos divertíamos montones. Y ahí nadie sabía que Migaja lo hacía una mujer. A pesar de que cuando empezaba el programa salía mi cara y ponían Carmen Chinchilla, pero la gente no leía y no lee, ahora menos. Entonces la gente no sabía que yo hacía el personaje de Migaja, un hombre. ¿Te han dicho que sos camaleónica? Mira, creo que no me lo han dicho, pero yo siempre lo he sabido. Y lo terminé como de reforzar en Tu Cara Me Suena. Quise decir con esto que Carmen, cuando hace un personaje, se desdobla completamente.
sea, no se parece físicamente a la actriz que tenemos aquí en estos momentos. Si ustedes pueden ver a ese Migaja, es un chiquillo. Si pueden ver a Elvirilla, es una señora completamente diferente a la estampa que tengo aquí a la par. De estampa. Es que vieras que yo creo que fue algo que yo me propuse hace muchos años. Yo decía que qué bonito hacer cosas tan lejanas a mí que la gente no pueda reconocerme. Y fue un experimento que yo hice, que yo hacía. Es así. Qué bonito, pues salir y que la gente no diga, ah, sí, esa es la... Uh-huh, no, no. Uh-huh. Yo quería que la gente viera cosas diferentes. Y Migaja fue una puerta. Fue una de esas puertas. Porque tengo otro personaje que la gente tampoco me reconocía. Vamos a ver, doña Fabiana. Doña Fabiana. Ese personaje la amas. La amo. Ella ha estado conmigo toda mi vida. Yo de doña Fabiana me acuerdo que yo hacía la voz desde que estaba en el colegio. ¿Cómo la... es? ¿Cómo es? Así, la voz de doña Fabiana, yo hacía esta voz toda la vida, toda la vida. Y yo decía que algún día, algún día. Yo siempre he dicho que doña Fabiana tiene vida propia. ¿Qué edad tiene Fabiana? 80 y pico. Bueno, en realidad todos los años, ya soy mi mayor yo. Y es malcriada, ¿verdad? Bueno, ¿a usted qué le importa? A ver, ve, ve, así de sencillo. Estamos con Carmen Chinchilla. Carmen, hablemos ahora, vamos a ver. También... te metiste a cantante hace poco, ¿verdad? ¿Pero por qué haces así? ¿Qué pasa? Porque es lo peor que he hecho en mi vida. Porque fue... yo creo que yo nunca he sufrido tanto. Nunca. Tu cara me suena. Tu cara me suena. ¿Y por qué te metiste? Pregunto. Con todo respeto y aprecio. Bueno, te voy a contar la verdad. ¿Sí? Yo no fue que fui a decirles que yo quería salir. No, 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 no. A mí me llamaron. Sí, sí. Sí, así es. Me llamó una Vivi, que es la productora de Canal 7, y me decía, mira, es que queremos que nos acompañes en Tu Cara Me Suena. Y le digo, no. Y se quedó callada y me dice, ah. Y le digo, no. ¿Pero por qué, Carmen? Y le digo, porque yo no canto. Sí, pero mira, le digo, no, gracias. Colgaste. Y colgué. Y colgué. Y yo dije, ya, se acabó, Tu Cara Me Suena. ¿Y qué pasó? Bueno, que me voy... a ¿cómo se llama? A me toca tocar la vaquilla en el 2020. Me toca tocar la vaquilla ahí, okay. en Zapote, sí. ¿Verdad? Yo me estoy bajando de mi carro y me topo un señor muy formal y me dice, Carmen, mi nombre es Ricardo Cervantes, yo trabajo para Formatos de Teletica, me gustaría conversar con vos. Y yo me quedo así viéndolo y me dice, sí, ya sé que me vas a decir que no, pero quiero hablar con vos. Dejemos que pasen las fiestas y nos vemos el próximo año. Y efectivamente yo llegué, toqué la vaquilla, me fui de vacaciones y el 2 de enero me estaba llamando Gloriana Sanabria. Carmen, tenemos una reunión, venite para el canal, queremos hablar con vos. Y yo dije, Gloriana, esa es Gloriana, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien. Venite, ¿puedes venir hoy? Sí, bueno, me fui a las 3 de la tarde, me acuerdo, del 2 de enero. Me fui a hablar con ellos, me senté y me dice, Ricardo, ¿por qué no querés estar con nosotros en Tu Cara Me Suena? Y le digo, hay varias razones. Primero, yo trabajo. Porque yo tengo un trabajo de verdad, como digo yo, ¿verdad? Yo trabajo para HP. Sí. Y trabajo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces yo no puedo dejar tirado mi trabajo para venir a hacer Tu Cara Me Suena, porque yo sé que ocupa mucho tiempo. ¿Y cuántos meses eran? Uf. 3, 4 meses. Sí, son... 15 programas. Eran 15 programas, eran 3 meses. No había llegado a la pandemia todavía. No, no, no. Y segunda razón, no es lo mío. Yo no soy imitadora, porque no soy imitadora y no soy cantante. Principalmente, como se lo decía yo, no canto, pero ni los pollitos. Yo no me aprendo las canciones, Carlos. No, no, y me di cuenta. Yo no me la sé. Completamente. No, además. Se dio cuenta con todo Costa Rica. No puedo, no puedo, no puedo. No, sos actriz. Sí, entonces, no, pero yo no puedo aprenderme una canción como se la aprende la gente. Yo no puedo. O sea, yo empiezo y yo. Todavía ahora, después del programa, trato de recordar algunas de las canciones que me pude aprender y no me acuerdo. Las olvido. Yo las canciones no puedo con ellas. Especialmente porque no puedes cambiar una sola palabra. En cambio, en teatro. Sí, exacto. En un guión, si yo no me acuerdo de una palabra, digo un sinónimo. Yo no. Entonces me dice,
Ricardo, ¿cómo que no cantás? Claro que sí cantás. Y yo, no. Para, no sé, desgracia o lo que sea, en el Chinamo del 2019, ajá, salí cantando el Virilla, cantando, pegando gritos con haciendo la farsa de huevos con aceite, ajá, ajá, huevos con. Y entonces me dice, vea, y me saca el video y me lo pone, y me dice, vea. Vea que sí lo haces. Le digo yo, ah, no, pero eso es otra cosa. O sea, eso fue una payasada. Me dice, bueno, es comedia, es lo que queremos que llegue a esa sala, tu cara me suena. Yo no estaba muy convencida. Y le decía, pero ¿cómo eso? ¿Y qué hago con el trabajo? ¿Te lo acomodamos? Te acomodamos todo, pero para que estés. ¿Cómo hiciste? Ensayos, me ponían los ensayos después de las 3 de la tarde cuando salía a trabajar. El ensayo general siempre era después de las 3 de la tarde también. Y se grababa martes. El programa es grabado, no, sí, es claro, en vivo. Claro, claro. Se grababa martes y a mí me permitían llegar después de mediodía, antitos de mediodía, porque mis compañeros sí estaban ahí desde las 9 de la mañana. Yo llegaba pasadito mediodía a maquillaje y todo eso con la computadora o a veces con mi tablet. Y yo me sentaba por ahí mientras me maquillaban y de todo y trabajaba a las 3, cerraba eso y de ahí a veces y dependiendo de la gala, 12 de la noche, 1 de la mañana para poder salir de ahí. Pero fue espeluznante. Contanos la primera vez que saliste a cantar. ¡Ah, no! No, fue algo terrible. O sea, yo lo único que le pedía, yo lo único que decía era, ¿por qué no se abre la tierra y me traga? ¿En qué momento dije yo que sí? En el momento en que salís a cantar, que vas a cantar, la primera vez. ¿Cómo? Alejandra Guzmán. Me ponen eternamente bella, bella, y me ponen aquel vestido que parecía un zapallo, porque además era verde. Y yo decía, no, es que, ¿en qué? ¡Dios mío! Dios mío, si todavía yo decía, yo practiqué con una amiga mía, ¿verdad? Y ella me decía, Carmen, vos te adelantás, vos te atrasás, tenés que poner mucha atención. ¿Atención a qué? Tenés que poner. Y no, y exactamente lo mismo que me dijo mi amiga me pasó esa noche. Mira, yo iba subiendo por esa carajada que cuando vos vas por la mitad, lo único que pensás es, ¿en qué hora me metí en esto? Dios mío, se me va a olvidar todo, todo. ¡Ic! No, no, yo salí y me tiré. Como eso que vos, cuando empezás a andar en bicicleta o lo que sea, se ¡pra! Y me pasó todo eso. O sea, yo me adelanté, empezaba antes y yo oí el coro por otro lado, entonces me tenía que ir para allá. Todo el baile lo hice al revés. No, 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 fue algo terrible. Y era un estreno cada semana, además. Además, esa noche fue una locura, porque es cierto, pasaron los nervios, pero ahí yo me di cuenta de que yo estaba rodeada de cantantes. De gente que cantaba de verdad. Y salen a hacer aquellas coreografías y todo el mundo cantando y de todo. Y yo lo único que decía ahí sentada era, ¿qué demonios estoy haciendo yo aquí? ¿Qué voy a hacer? Porque o sea, en ese programa uno no lo echan, ¿verdad? O sea, no te eliminan. Yo hubiera dado lo que fuera para que me eliminaran. Yo lo hubiera dejado, yo hubiera pagado para que me sacaran. Y es que además el año anterior, ya casi vamos a corte, me indican, el año anterior, Ricardo Jiménez, Juan Vainas y Magdiel Ramírez, uh-huh, Chivolo habían dejado el listón muy alto. Claro, por supuesto. Habían ganado. ¿Querían los de la producción que ganaras eventualmente? Pregunto. No, querían que participara. Porque yo, o sea, digamos, hay una gran diferencia entre Ricardo, Magdiel y yo, sí, por claro, ejemplo. Claro. Ricardo toca la guitarra. Es músico. Y tiene un oído muy bueno, increíble. Y Magdiel no se queda atrás. En cambio, yo no. O sea, yo me tiro ahí. Mira, vea, antes de irnos a corte. A mí me mandan la pista de la canción. Y me decían, Carmen, ahí está la pista, practica. Y yo ponía la pista, ¿verdad? Sin letra, obviamente. Se pone la pista y yo me quedo así oyendo. ¿A dónde entro? ¿A dónde empieza la canción? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saber yo dónde tengo que cantar? Así de grave. Así de grave. Y es que nunca habías cantado en una obra de teatro, ¿verdad? No. Y si canté. Mira, yo canté en un coro de la iglesia, pero yo tenía un director al frente mío que hacía.
dos, tres, pa, pum, pa. Y usted cantaba. Y yo ahí tenía que oír la música y entrar por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entrar y a lo que saliera. Y nunca entré, nunca. Estamos nunca. En un maravilloso conversarte. Vamos a un corte y regresamos para la parte final, desgraciadamente la parte final de este maravilloso programa con Carmen Chinchilla. Ya regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Y sea parte de esta gran familia. ¡Hola! Soy yo, Heredera Pirilla. Y este mensaje es muy, 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 muy especial. Ahí viene para quién es. ¡Ah! Sí, para Carmen Chinchilla, ajá, de parte de Herbereza, ajá, ese, pues pobrecita ella, todavía no ha superado lo de tu cara, me suena. Pero de chachapa, me hubieran llevado a Mimi. Bueno, saludos, Carmen, de parte de Mimi. Y regresamos, estamos desgraciadamente en el último bloque. Carmen, nos va a faltar tiempo. Desgraciadamente falta tiempo, pero bueno, qué lástima. Eso habla bien de esta noche, habla bien de la conversación que tenemos esta noche. ¿Qué nos ibas a decir? ¿Algo que ibas a decirnos antes de ir al corte? Sí, mira que, bueno, interesante porque ahora que estábamos en el corte que me decía aquí el compañero de cámaras, ¿por qué, cómo hago yo para aprenderme un texto y no me podía aprender una canción? Bueno, porque además de todo yo nunca he sido una persona musical, o sea, yo me monto al carro y yo no oigo música. Yo oigo programas de radio hablados porque me encanta la polémica y me encanta un montón de cosas. Entonces, tras de eso yo no oía música. Entonces, me tenía que aprender una canción por semana. Además de aprenderme la canción, tenía que aprenderme la coreografía, si tenía que haber coreografía. Por supuesto. Ok. Entonces, cuando se dieron cuenta que mi problema era de ritmo, ¿verdad? Porque lo había perdido, hasta el cardíaco perdí ahí. Entonces, me pusieron audífonos y Luis Montalver me hacía una cuenta al oído. Me hacía 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cuando eso empezó a pasar, yo empecé ya, como que me acomodé en la música, ¿verdad? Ya, por lo menos ya sabía dónde entrar. Pero no era un problema de confianza también. No, ¿cuál confianza, Carlos? Vea, usted iba a que le enseñara la coreografía y Javier, que era el que enseñaba, decía, ok, Carmen, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entras a bailar. Y le digo, sí, ¿y cuándo entro a cantar? Si también tengo que contar 4. O sea, ¿cómo hago para contar 8? Para entrar a bailar y 4 para entrar a cantar. No voy a poder. Efectivamente no pude y ese fue un desastre. O sea, y la que gané. La ajá, que gané. Sí, ganaste una gala, sí, cierto. La que gané fue porque me pegaron. Bueno, no hay palabra, la ensayada. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Porque yo soy actriz. Así es. Yo estoy acostumbrada a ensayar y tomar 2 horas de ensayos con el texto en la mano, marcar el movimiento y volver al día siguiente y volver a pasar ensayar, esa misma escena, ensayar 5 minutos, una escena, una semana completa. Ahí yo tenía 3 días lo más porque yo tenía que trabajar y tenía que ir al teatro y sin apoyo del compañero de la par y sin apoyo para que alguien me soplara. Claro. Entonces, esa vez entre Luis Montalver y Flor Urbina, sí. Ensayamos alrededor de 3, casi 4 horas. Diarias. Un día. Es que eso era lo que yo tenía. Un día. Y me dijo, Flor, yo necesito que aunque sean las 10 de la noche ensayas en tu casa. Y de verdad, yo no podía pegar gritos porque yo vivo en un condominio. Y como cantaba tan bonito, a mí me iban a echar. Entonces, ese practicaba frente a la ventana y todo, y ese día yo salí del transformador y dije, o gano, porque si yo no gano hoy, yo no sé qué más voy a poder hacer, ya no sé. ¿Y qué sentiste cuando ganaste? Yo decía, ya, conmigo, mándenme para la casa, yo se lo decía a la profesora, ya, eso era lo que yo tenía que hacer, ganar una gala, la gané, ya me puedo ir. No me dejaron. Pero ya yo me relajé muchísimo en el momento que yo ya gané una gala. Cumplido, ya habías además, con vos misma. Además. Exacto. Y ya, yo dije, ya lo que venga ya no me interesa. Claro.
Y así fue, efectivamente. Ya casi nos vamos. Carmen, qué pena, porque nos quedan en estos pocos minutos, hablemos de el renacer de Carmen en la televisión y el teatro. No, el teatro no, porque siempre ha estado en siempre el teatro. Siempre he hecho teatro, sí. En la televisión. Los enredos de Juan Vainas, Los Elvirilla. Muy interesante, Carlos, porque si vos te acordás, porque vos conoces el mundo de Juan Vainas mejor, ¿verdad? Porque somos compañeros ahí. Yo no estaba en la obra. Yo no estuve en la obra de Los Enredos de Juan Vainas. El personaje de Elvirilla nunca estuvo en la obra. Nunca, nunca. Entonces, recuerdo que cuando lo iban a hacer, Mauricio me llama, Mauricio y Ricardo me llaman y me dicen, queremos que pases a formar parte del elenco de Juan Vainas. Y yo dije, claro, doña Fabiana. Incluso se lo dije a Ricardo, vamos con doña Fabiana. Y me dice, no. Queremos a Elvirilla. Y yo decía, oh, Elvirilla. Bueno, está bien. Bueno, metamos a Elvirilla, a ver qué pasa. Y pasó algo que yo nunca imaginé. Nunca. La gente se enamoró de Elvirilla. Sí, claro. La aman. La gente la ama. Yo me di cuenta después, porque ahora ya la gente sabe quién soy, después de ese programa. La gente me detiene en la calle y me dice, vea, yo a usted la amo, la adoro. ¿Qué es ese personaje? Yo la amo, Elvirilla. Y yo dice, qué vacilón. Lo que nunca planeé, nunca. Fue así como, ok, hey, resultó. A la gente le gustó. Hay un muchacho por ahí que me escribió y me dijo que lo que más le gustaba era que era ver una señora de campo, como cualquier otra. Como cualquier otra. Y eso me hace mucha gracia. Y bueno, qué bonito es hacer un personaje que la gente quiera. Y con características que no he tenido en otros personajes. Así es. ¿Ha habido crítica negativa? Sí, o sea, un montón, por supuesto. Digo, por el tipo de... La Asociación de Tartamudos de Costa Rica me iba a demandar. Fue que no tienen, como vos sabés, una base jurídica. O sea, exacto. No hay una base jurídica para eso porque yo no estoy... Es un personaje. Es un personaje. O sea, no me estoy imitando a una persona. A una persona, sí, real. Sí. Entonces no pudieron, pero sí, claro. Claro, por supuesto. Me sacaban fotos y me presentaban y por aquí y por allá porque yo me burlo, según ellos, de los tartamudos. Según ellos, de los tartamudos. Y no es así. O sea, el personaje tiene el problema de ser tartamuda por un error en la construcción del personaje. Y me pasó a mí. Mis hermanos son tartamudos los dos cuando se ponen muy nerviosos. No. Entonces, me río por eso, no porque me esté burlando de ellos, sino porque yo haciendo el personaje no era tartamudo. Empecé a tartamudear yo, por eso me río, porque yo me quedé pegada. Y yo empecé yo en este plan y yo, mira, y ahí salió. Y salió. No fue que yo como hace mucha gente que seguro piensa que yo llegué en una noche y dije, ¿de quién me voy a burlar hoy? Ah, sí, de los tartamudos. Ah, sí, voy a inventar un personaje. Y eso no es así. ¿Cuánto más tiempo tendremos a Carmen en escena? ¿20 años más? ¿10 años más? Te faltan 10 años para pensionarte, creo. Por ahí, más o menos. ¿Y tenés planeado continuar después de esos 10 años? Si estuviéramos antes de la pandemia, yo creo que hubiera sido un poco más segura con eso y te hubiera dicho, sí, me retiro tal. Pero ahora, con los teatros cerrados, con los eventos prácticamente nulos, nos obligaron a un retiro anticipado. Entonces yo... ya he optado por andar buscando cosas diferentes, como la educación, dar clases de teatro. Y ya ahora más bien lo veo más cerca mi retiro de las tablas que antes. Ojo con eso que estamos escuchando de boca de Carmen. Pero ¿vamos a volver a las tablas, Carmen, o no? No sé qué va a pasar. No sé si la gente va a volver otra vez a confiar en meterse en un teatro con 200 personas, porque ahora no nos pueden pagar un salario la gente que hace, ¿verdad? Los dueños de teatros. Sí. Entonces, no sé, realmente es una pregunta muy difícil, Carlos. Y yo, alguien me preguntó el otro día que quién iba a morir primero, si Elvirilla o Carmen. Bueno, si se muere Carmen, se muere Elvirilla. Pero, mira. Últimamente he estado diciendo que no a muchos proyectos porque quiero irme saliendo. ¿Querés descansar un poco ya de ese trajín artístico? Es tan bonito
las vacaciones que he tenido y que me ha dado la pandemia, Carlos, porque hoy que estamos aquí, digamos, yo ¿sí? no lo hubiera podido hacer si estuviera con teatro. No hubiera podido venir aquí con vos. Estás bien, estás valorando la otra parte de la moneda en tu vida, entonces. Exactamente, tener un fin de semana libre y decidir irme para cualquier lugar. O decidir estar con mi familia y decir, ok, decirle a mis papás, que son adultos mayores, y decirles, ok, hice una reservación en un hotel, vámonos el fin de semana. Bueno. No lo podía hacer. Bienvenida a este mundo entonces, Carmen. Sí. Nos tenemos que ir, Carmen. Ha sido vámonos. Una noche linda, una noche preciosa, un conversarte de primera línea teniendo a una gran dama del teatro costarricense. Una compañera en el universo Juan Vainas. Y Carmen, nos vamos. Nos vamos. Lástima. Pero yo muy contenta de haber comentado y contado y esas cosas que me pasaron en... que me han pasado en mi vida, han sido siempre muy divertidas y siempre ligadas al teatro. Todo lo que me ha pasado en la vida, importante y maravilloso, siempre ha sido y ha estado ligado al teatro. Y nos faltó hablar muchas cosas. Sí. Ojalá que puedas regresar en algún momento, en las próximas semanas o meses. También, porque claro. Nos faltó hablar de Mauricio Astorga, de Ricardo, de Lucho. De Lucho. De mucho, acá. De Lucho. En este conversar. Así es. Muchas gracias. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima vez, el próximo miércoles, al ser las 9 de la noche, acá en Canal 8 y 15 de Cable Tica, y también en redes sociales, Radio Puerto TV y en YouTube. Miércoles, 9 de la noche. Me estoy trabando la parte de esta mujer. 9 de la noche. Gracias, Peco. Muy buenas noches. Bendiciones. Chao.